Todo listo para dar comienzo. Ya están al centro del campo. Hoy el campo del casco de Santo Tomás. Nosotros somos Style Video y traemos este primer encuentro de la jornada de la juvenil A entre el equipo de Águilas Blancas y el equipo de los Seahawks. En este momento el señor oficial lanza la moneda al aire para los respectivos capitanes. Elijan la patada de kickoff y posición de campo. El equipo de Águilas Blancas inicia, se reserva derecho. Y el equipo de los Seahawks reciben la patada de kickoff. Listo para la patada de kickoff. El equipo de Águilas Blancas de Vanilla. La patada que va a botar por ahí de la yarda 10. La toma el fielder. Ataca por el lado izquierdo. El balón va a quedar colocado en la yarda 34. Yarda 32. El equipo de Seahawks regresa al team back. Ya se colocan los Seahawks. Yarda 32. Va por tierra. Quarterback. Nuevamente, segunda oportunidad y 8. Viene de este lado, ataque el corredor. Sigue escapando y ganando yardas. Va a salir la tercera y 1. Nuevamente por tierra ataca. Balón colocado en la yarda 44 y es primero y 10. Bueno, será segunda, primera oportunidad para el equipo de Seahawks. Bueno, será segunda y 7 aproximadamente para el equipo de Seahawks. Engaña, pase. Y bueno. Bueno, será nuevamente primera oportunidad para el equipo de Seahawks. Balón colocado en la yarda 45. Viene por tierra, aquí viene el corredor. Toma la banda del lado derecho. Buen avance. Será segundo y 5. Y por tierra. El detenido, el corredor. Será tercera y 10 para el equipo de Seahawks. ¿Puedes decir cómo se ve, Miguel, por favor? Pase. Pase completo. Los Seahawks. Mantienen el. Va a ser patada de despeje. El equipo de los Seahawks desde la yarda 44 de terreno de juego de Águilas Blancas. Buena la patada, pero va a salir del terreno de juego. Así es, la balona por ahí la yarda 13. Será la primera oportunidad para Águilas Blancas. Su primera ofensiva del partido, primer cuarto. 0-0 el marcador entre Águilas Blancas y los Seahawks. Va por tierra. La segunda oportunidad para el equipo de las Blancas. Quarterback manda pase. Lo hace bueno el receptor. Balón colocado ya en la yarda 19, formación escopeta. Otra pase. Bueno, será primero y 10 para el equipo de las Blancas en la yarda 26. Coreback engaña y es un pase. Y incompleto. Por poco lo intercepta el defensivo de los Hijos. Bueno, ahí está la segunda para el equipo de las Blancas. Formación escopeta, trips izquierda. Engaña al lado izquierdo, pero va nuevamente.
punto, y va a ser el número 11, los 19. Es la tercera ahora. Balón colocado en la yarda 26, coreback, echa hacia atrás buscando el receptor. Y al centro lo encuentra. Número 3 en la jugada. Yarda 39, primer 10 de las blancas. Coreback fuera del lado izquierdo. La pichada. Ahora balón colocado en la yarda 40. Primer juego del equipo de Águilas Blancas. No, ya en el terreno de juego de chicos. Bueno, el reloj de juego corriendo, balón colocado en la yarda 40 de los chicos. Águilas Blancas con la posición de la bola. Ahí está la primera oportunidad otra vez. La directa. Ya se coloca Águilas Blancas, segunda y 5 para las blancas, van a colocar en la yarda 35, por el Vargas engaño, y manda rápidamente, lado derecho, pase completo. Van a colocar en la yarda 27 de los hijos, sigue con su ofensiva el equipo de las blancas, por tierra, y una buena racha de yardas. Balón colocado en la yarda 19 para las Águilas Blancas. Back, engaña, va a pase. Y nuevamente a las manos del defensivo de los Seahawks para la ofensiva. Y será primer 10 para el equipo de los Seahawks. Yarda 14. Será primera oportunidad. Yarda 14, Seahawks. Ya viene el Mexicopeta, número 21 en la carrera. Buscando en la banda izquierda, pero no hay nada. Será ahora segunda y 12 para Seahawks. Pero va. ¡Ay, bola! ¡Bola! ¡Recupera las blancas! Oportunidad para el equipo de Águilas Blancas. El balón está colocado en la yarda 8. Coreback, bate por tierra. 9-23 en la carrera. Será segundo gol para Águilas Blancas. Formación completa, trips izquierda. Va a su receptor. Único receptor, lado derecho, pase casi interceptado. Bueno, pues será tercera oportunidad para el equipo de las blancas. Engaña lado derecho, va a ese lado, pase incompleto. Pase cuarta oportunidad. Bueno, se va a jugar el gol de campo del equipo de las blancas. Balón colocado por ahí en la yarda 6. Ya se coloca la patada y... es buena. Dos puntos para el equipo local. Patada de kickoff del equipo de Águilas Blancas. Marcador 3-0 a favor ellos. Buena la patada. Rebasa al finger. Va a entrar a la zona del uso. Coach. Back. Será primera oportunidad para los Seahawks. 10. Segundo cuarto de este encuentro. Por tierra. Sigue avanzando. Bueno el avance. Primer 10 y más. Nuevamente, primera oportunidad para los Seahawks. Yarda 39. Puede dar mucha recepción al lado izquierdo. Es bueno. Abandona por ahí la yarda 47, 46. Casi jugadas en serie. Seahawks. Será primera oportunidad. El balón colocado en la yarda 47. Hombre en movimiento. Formación escopeta. Se la deja muy bien, número 21. Balón colocado ahora en la yarda 38. Ya detenemos el juego de las blancas y es Seahawks, segunda y 2. Hacia atrás, coreback, manda pase largo. Pase incompleto.
marcaban allá la 38 de las Águilas Blancas. Seahawks será su tercera y una. Nada para los Seahawks. Cuarta oportunidad, se la juega el equipo de los Seahawks. Y va por tierra, se escapa. Bueno, será primera oportunidad para el equipo local. Yarda 39, van por tierra, número 4 en la carrera. No hay nada para las blancas. Será segunda oportunidad para el equipo de las blancas, segunda y 9. Formaciones perfectas, busca receptor, va largo. Pase completo, a punto de ser interceptado nuevamente. La tercera oportunidad nuevamente para las blancas. Y 9. Formaciones completa, trips izquierda. La pase, a un pase corto con este corredor, con este receptor. Patea las blancas y se la juega en cuarta y 4. Cuarto y 5. Pase largo, con número 22. Puntos más para el equipo de las blancas. Se juega el punto extra el equipo de las blancas. Van ahora 9-0 y punto extra que es bueno, pone el marcador 10 para el equipo de las blancas, 0 para el equipo de los Seahawks. Hoy el encuentro en el estadio del casco de Santo Tomás. Nosotros somos Sky Video, llevando en exclusiva este partido para ustedes. Se coloca el equipo de Águilas Blancas para la patada de kickoff. El árbitro da el silbatazo corriendo el reloj de juego. Balón colocado ayer a la 35 de Águilas Blancas. Una patada larga. Fildea de Águilas, balón suelto. La recupera el fin del número 11, acá va la por la banda, al lado izquierdo. Y a ver si lo marcan castigo. No, no hay pañuelos. Bueno, balón colocado en la yarda 31, el equipo de los Seahawks, que no ha podido mantener una ofensiva. Ahora está, es el segundo cuarto, quarterback manda pase. Pitch. Yarda número 48 del terreno de juego de Águilas Blancas. Formación escopeta, quarterback la deja con su corredor. Detenido y... La segunda oportunidad, 10 para el equipo de los Seahawks. Formación escopeta, doble gemelo. Quarterback y chase atrás, buscando receptor largo, pase. Bueno, ya está el equipo de Águilas Blancas con el balón, colocado en su yarda 11. Recordemos que el marcador es 10-0 favoreciendo al equipo local. Formación escopeta, ataca, corre con su coro. Será segunda oportunidad para el equipo de Águilas Blancas. Segunda y 12. Ay, poco se le cae la mano al coro, que le sale librado del error y gana unas 8 yardas. Y este quarterback número 9. Balón colocado en la yarda 17 de terreno de Águilas Blancas. Sale con trips izquierda. Formación escopeta. Quarterback buscando el receptor. Va largo. Hay castigos. Pañuelos. Balón colocado en la yarda 33. Será primera oportunidad para el equipo de Águilas Blancas. Formación trips. Ataca el lado derecho. La pitch.
Nuevamente el equipo de las Blancas ahora en segunda y dos para el primer 10. Hace la entrega su número 24, primer 10 y más. Trae un pañuelo. Será segunda y 8 para el equipo de las Águilas Blancas. Juega la aquí, la opción del lado izquierdo. Balón colocado en la yarda 44, casi 45, Águilas Blancas con su corredor, ataca al lado izquierdo, off tackle. Y no hay ganancia de yardas. Bueno, podemos decir que una yarda, segundo y 9 para Águilas Blancas. Juega en su terreno de juego, juega trips derecha. Un receptor lado izquierdo, formación escopeta, va buscando el receptor, va a correr, pase a su número 2, abandona el terreno de juego y es primero 10. Bueno, ya se coloca ahí las blancas, primero 10 y hay tiempo fuera. Restan 2 minutos de esta primera mitad. Tiene la escuadra de las blancas por 10 puntos, 0 los Seahawks. Lo han colocado en la yarda 44, ya del terreno de juego de los Seahawks. Formación de escopeta, nuevamente con su corredor, estableciendo dominio terrestre el equipo de Águilas Blancas. Y será segunda y 8 para Águilas Blancas, formación de escopeta. Coreback nuevamente con su corredor, ahora ataca el obstáculo derecho. Y vamos a ver, hay pérdida de una yarda en la jugada. Bien, ya está, será tercera y 10 para el equipo de Águilas Blancas. Coreback manda trips, manda del lado derecho con número 22. Se la lleva. Otro touchdown para el equipo de Águilas Blancas. 6 puntos más para el equipo local. Punto extra. 16-0 y es bueno, 17-0. Primera mitad de este encuentro entre Águilas Blancas y el equipo de los Seahawks en este estadio del casco de Santo Tomás. Nosotros somos Sky Video en exclusiva para ustedes. 17-0 favoreciendo la escuadra de Águilas Blancas. Hoy el partido contra los Seahawks en la categoría juvenil A. La patada de Kiko. Y ese fielder por el lado derecho ataca y sale corta hacia el centro. Disculpen que nos engañó, pero ahí está, balón colocado en la yarda 30 aproximadamente del campo. Primera oportunidad para el equipo de Seahawks. Manda del lado derecho. Ataca al receptor y gana unas 10 yardas. Se juega. Disculpen por este retraso. Pero ahí está el equipo de Seahawks. Pase corto. No hay ganancia de yardas y con esta jugada al parecer es la última del encuentro de esta primera mitad. El marcador 17-0 favoreciendo la escuadra local de las Águilas Blancas. Nosotros somos Sky Video en exclusiva para ustedes. Regresamos. Bueno, voy a cortar la transmisión un momento, es lo que vamos al descanso. Sí, es que por favor compartan, que nos están preguntando, no nos estamos transmitiendo. Esperemos que esté bien.
a 20 seguidores. Bueno, en este momento corriendo el reloj de juego, el equipo de Seahawks, abajo el marcador, 0-17, Águilas Blancas ganando, fielder de aire y llega hasta la yarda 31 de su terreno de juego. Será la primera oportunidad para el equipo de Águilas Blancas. Balón colocado en la yarda 35. Águilas Blancas, segunda y 9. Que acabó de colocar la yarda 46 en su terreno de juego. Será segunda y 8 para el equipo de las Blancas. Formación de escopeta, trips derecha, gemelos izquierda, va, busca el lado izquierdo, directa su pase al receptor. Será entonces tercera y 1. Fuera, cuarta oportunidad de equipo de las Blancas, balón colocado en la yarda 47 de su terreno de juego. Va a ser patada de Kiko, perdón, patada de despeje. Y número 22 alcanza a patear. La toma el equipo de los Utah. Primera oportunidad para el equipo de los chicos buscando el lado derecho. Listo. Se va a dejar al lado izquierdo. Hay persecución. Aquí está. Segunda oportunidad para el equipo. Tercera oportunidad y 5, van a pasar largo a la izquierda. Pase incompleto. Ya se coloca el equipo de los Seahawks, es marca primero 10, los árbitros. Hace un daño, pero va, número 7. Será segunda oportunidad para el equipo de los Seahawks, balón colocado en la yarda 43 de su terreno de juego. Nación escopeta, doble gemelo. Esto es atrás, zona de Seahawks, lado izquierdo. Un pase completo. Será la tercera oportunidad y las mismas 9. Le va a echar hacia atrás buscando el receptor, manda al lado derecho. Incompleto. Bueno, será cuarta oportunidad, situación de espeje. Equipo de Seahawks. Balón que va a 41 puntos de ser tapada. Y abandona el terreno de juego por ahí de la yarda 35. Marca el señor oficial. ...35, el equipo de Águilas Blancas. Terreno de juego, formación de escopeta, tip izquierda. Va con el corredor. Ganando yardas.
Ya es su segunda y 7 para el equipo de Águilas Blancas. Ahí pañuelos. Bueno, será segundo y largo para el equipo de Águilas Blancas. Balón colocado en la yarda 33. Trips izquierda, un receptor lado derecho. Formaciones que pega callback. Manda al centro. El 9 y 10, Águilas Blancas. Pitch lado derecho. Colocado ya la 35. Águilas Blancas. Ya entran en el juego de los Seahawks. Balón colocado en la yarda 8. Y esta es una pérdida, pues no le va. Engaña, se queda con el balón, se va a ir. Nuevamente, otra anotación para el equipo de Águilas Blancas. Otra para el equipo de Águilas Blancas, 23-0. Y es bueno, 24-0. En este momento corre el reloj de juego, patada de kickoff de las Águilas Blancas. 24-0, tercer cuarto. Hoy en el estadio del casco de Santo Tomás, enfrentándose a las Águilas Blancas contra los Seahawks en la categoría juvenil. Nosotros somos Sky Video, en exclusiva para ustedes. Será primera oportunidad para Cinco. Vamos a tocar ya 45 con el más. Segunda oportunidad para los Cinco. Formaciones completa Core, va nuevamente. Ya tiene ahí el bloqueo del corno, ¿no? Tercera oportunidad para el equipo de los Seahawks. Otra vez por tierra, quarterback. Cuarta oportunidad se la va a jugar el equipo de Seahawks en la yarda 50. Van abajo del marcador y 10 yardas y más para el equipo de Seahawks. Primer 10. Bueno, ya el balón colocado en la yarda 37. De las Águilas Blancas, Seahawks, en otro primer 10. Va a hacer pase. Ya se coloca Águilas Blancas en su yarda 31. Primer 10. Atacan por tierra. Equipo de Águilas Blancas, balón colocado ya a la 47, formación escopeta, doble gemelo, coreback, la deja con su corredor, pero ya lo vieron ustedes. Será su segundo y largo para Águilas Blancas, balón colocado en la yarda 41, formación escopeta, trips izquierda, gemelo derecha, coreback, va al centro, incompleto. Ya tenía el paso este número 4. Puros blancos, Águilas Blancas. Las
blancas ya en la yarda 38 del equipo de Basito. 24-0 favoreciendo al equipo local. Va a ser segunda y 8. Segunda y 8 para el equipo de Águilas Blancas. Balón colocado en la yarda 37. Coreback. Balón colocado en la yarda 36. Águilas Blancas. 0 y 8. Y decide correr. Cortas el centro. Sigue el video de la cámara. Castigo. Bueno, pues es tercera oportunidad. Después de hombre lastimado, número 22. Y las blancas no avanza. Era cuarta oportunidad. Se va a patada de despeje el equipo de Águilas Blancas. Ya 24-0 en el marcador. Se va a patear el pateador Rodrigo Trillo. El número uno ya pues bueno, la patada va a botar para la yarda 10. Y va a abandonar el terreno de juego. La yarda 6 marca. Señor oficial. Será primera oportunidad para el equipo de Seahawks. Salen en doble gemelo. Ataca la línea. Pero no hay nada. Y parece que hay un tiempo fuera. Hombre lastimado. Bueno, ya se coloca el equipo de los Seahawks. Será segunda oportunidad y es. Segundo y 10 para Seahawks, con su escopeta, corre, número 13, la carrera. Y ahí lo tenemos. Una ganancia de aproximadamente 5 yardas. Ya se coloca el equipo de Seahawks, por ser el 5. Corre, va con su escopeta y hay un... tiempo de los árbitros, 2 minutos de juego. Ya se colocan los Seahawks. Corriendo el balón para el 5 con su escopeta. Doble pañuelo. Hay pañuelo. Largo, lado de su derecho. Pase interceptado. Bueno, castigo para las blancas. Será primer 10 para los Seahawks. Abajo en el marcador 24-0. Por tierra número 32. Bueno, un castigo más para las Águilas Blancas. A punto de terminar este encuentro. Era primero y 10 para los Seahawks. Balón colocado en la yarda 48. Todavía el terreno de juego de los Seahawks. Con el escopeta aquí derecha, corre a que se trae. Va a mandar pase largo, lado derecho y pase completo. Bueno, el equipo de Seahawks, primer 10. Yarda 30, 27. Una ganancia de unas 5 yardas en la jugada. Y ahora será segunda oportunidad. Coreback buscando el receptor lado derecho. Se la lleva el equipo de Águilas Blancas. Puede anotar. Bueno, con esta jugada termina este encuentro. Favoreciendo la escuadra de Águilas Blancas contra el equipo de Seahawks, 24-0 en este juego en la categoría juvenil A. Desde el casco de Santo Tomás, nosotros somos Style Video y nos vemos en la próxima.
exclusiva para ustedes. 31. Ahorita te digo, ahorita te digo, este número 31, muchas felicidades por esta intercepción. Adair Juárez se llevó la intercepción. Última jugada. Salimos con jugadores lastimados.